Primera partida entonces de Magnus Carlsen en este torneo de titulados que, como ustedes saben, brinda $500 para el campeón. Inició con todo esta partida Magnus jugando peón de rey. Posición, por supuesto, interesante, igualdad material, pero el caballo de las blancas se ve bastante travieso, toca el alfil, puede ingresar en c6, y este alfil, si bien luce poderoso, va a desaparecer, y es justamente lo que sucede. Tocando en g2, tocando en f7, Rebecca Harris, que en algún momento le tuvo score, ventaja en el marcador a Magnus, pero Magnus en los últimos dos torneos de titulados le ha sacado la chesu a Rebecca, así es que ahí ven el score, 17-7.5, ventaja para el campeón del mundo. Qué habilidad para jugar finales a un minuto, ¿eh? Un final que parece que es ganador. A ver, un momento. En la torre blanca, qué error. La torre blanca siempre estaba en la defensa, su peón G, y el rey marcando progresos con su peón. Entonces era ventaja y aquí ya venía el mate. Muy bien, Magnus Carlsen entonces gana la primera partida, iniciando con todo este torneo. Desde Oaxaca, México, nos saluda Miguel Ángel Mateos Valencia. Rebecca Harris, otra vez el oponente. Un Londres con caballo C3, que es un híbrido. Va a la casa del alfil. Ahora tiene un control importante con los caballos en E5. Y F4, ok. Buscando la ruptura F5 en su momento. Es una partida posicional. Cuidado con el caballo en D2 de hacer un F5 que está colgando. Piensa Rebecca. Toma, torre por... ¿Qué recursos va encontrando el negro para reventar a Magnus? ¡Qué defensa! ¡Qué bonita jugada! Amenazando mate en 2 con eso. Entrega la torre. Y tiene el caballo, pero va a entrar igual, ¿no? ¿Y qué pasa si caballo 7 jaque? Zafa. ¿Dama G4? No. La hace. Ay, 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 qué difícil, está zafando el rey negro. Está en problemas Magnus. Ahora sí que está en problemas Magnus Carlsen. Está en problemas serios. No. Vamos, Rebecca, juega a ganar, no va a las tablas. Ahí está, mate, mate en F2. Mate con la dama en F1, una vez que el rey se moviera a G1, mate en F2. Rebecca Harris le gana a Magnus Carlsen, pedazo de triunfo. ¡Viva las arepas!, dicen en el chat. Pero cómo, por favor. Te vas a ir al infierno, José Francisco Barrios. Bueno, el toquecito clásico sobre B6. Dama B6 nomás. Qué tanta cosa. Bueno, dama de 7 al final hace Magnus. Rebecca, que tiene ganas de ganarle nuevamente a Magnus Carlsen. Rebecca Harris. La gente muerta de risa por el tema de las arepas.
oro por B2. E4. Está amenazando alfil por E6, así que por eso rey G6. Quiere ver cómo progresa Magnus, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Ay, ay, ay. Magnus quiere progresar con peón y torre, increíble. Toma, nada, está perdido. Rebecca Harris nuevamente se las da a Magnus Carlsen. Lo deja en 3000 de elo, de hecho. Así es que Rebecca Harris se las trae. Sabe lo que es ganarle al campeón del mundo. Y aquí lo deja en evidencia, ¿verdad? Uy, Rebecca Harris otra vez contra Magnus. Vamos a ver teoría, no. Sí, igual un Rosolimo, pero Magnus te juega este G5 del demonio. Magnus Carlsen jugando de manera troll. Bueno, ahí está Paquito, que dice que es de Francia. Bueno, las piezas negras están muchas de ellas en su casilla de origen. Así que Magnus tiene que acelerar el desarrollo, que si no, no la cuenta. Lo sorprenden con el rey en el centro y caput. Mate. Tiene que moverse rápido. Ya está listo para poder enrocar el largo al menos. Ya está. Eso, ahí está. Uy, aquí. Un rey por... drama. Otra vez quedó inferior contra Rebecca Harris. Debe estar muy enojado Magnus. Tiene una torre por la dama, muy poco. No parece compensación suficiente. Va a caer C5, E4. Nuevamente Magnus Carlsen perdiendo contra Rebecca Harris. Rebecca Harris parece que está retomando la paternidad que le tenía aquí el Lichess a Magnus. Increíble. Rebecca Harris ganando otra vez al campeón del mundo, señoras y señores. Un punto, a un punto de llegar a los 3000 de elo. Ya los alcanzó, pero aquí está Rebecca. Vamos a ver si Magnus se venga. Y. O si es que Rebecca le gana de nuevo. Y hace que el boss lo vaya. Se vaya acercando a Magnus. Magnus fiel a su preparación, ¿eh? Sigue jugando ese gambito con G5. Toma, ahí va Magnus. Arriesgando. Arriesga el campeón del mundo. Va a caer en D4. Y tenemos que Rebecca tiene un peón de más. Qué golpe de vista que tiene este jugador. ¿Pero qué pasó con ese caballo? ¿Está perdido? Está perdido y lo entrega por un peón. Y torre acá. Ok, no, pero puede mantener la defensa del caballo de F6. Magnus está sacando ventajas de un cálculo erróneo de Rebecca Harris. Su caballo quedó totalmente encerrado y Magnus no lo ha dejado escapar. 13 minutos para el final. Rebecca Harris está en problemas. Le están dando mate en G7. Cuidado, está el caballo en E8 zafando de ese mate. Pero esta jugada amarra al caballo de E8. Cuidado. No, no hay torre por E8. La dama ya salió de la diagonal que permite el mate en G7. Vamos a ver cómo Magnus liquida la posición. Si puede paperear, hacer algunos cambios. Ahí va, ofrece el cambio de dama. Uy, está amenazando caballo de 2, ¿eh? Está amenazando caballo de 2 con doblete. Así es que el rey por eso se fue a H2. Sí, capturar era dos peones pasados y ligados. Ya lo consiguió igual Rebecca.
a ver, ¿qué hace Rebeca? Problemas de tiempo para Magnus, a un segundo menos. Tiene que aquí aplicar los pre-move. Rebeca quiere progresar. Sabe que tal vez no va a salir campeón, pero mientras más arriba salga, más posibilidades tiene de adquirir premio. El mate abajo, el mate. Zafó. Le liberó el espacio de la escapatoria al rey. No, qué terrible cómo juegan a los pre-move. Tremendo palizón a Magnus, tremendo palizón. Vamos a ver si no lo pilla. Rebeca tiene un poquito más de tiempo, milésimas o centésimas, perdón. Ahí está. Y lo gana Rebeca Harris. Le vuelve a ganar a Magnus Carlsen por tiempo, por juego. Le dio un palizón. Se metió hasta la cocina de Magnus. Vamos a ver tabla de posiciones. Vamos a... Esto va a estar interesante. 126 para Magnus. El boss tiene 124 y quedan 11 minutos. Terrible. Magnus Carlsen está arriesgando perder el premio de los $500. Quedan 6 minutos. Magnus Carlsen 134. Va solo contra Rebeca Harris otra vez. Vamos a ver esta partida. Vamos a ver si Rebeca le echa una manito a Boss de nuevo, ganando esta partida. Y digo, le da una mano porque Boss ha ido acortando distancia. No porque le gana a Magnus, sino que porque Rebeca Harris le gana a Magnus. Miran esas jugadas. Recuperando alguna cosa. C4. Rebeca arriesgando, como que juega con pieza de menos. Tiene pinta esto. Que, bueno, ahí recupera pieza. Tiene pinta esto de que Magnus no necesariamente va a perder ahora. Están sus piezas bien posicionadas. No le comas eso. ¡Oh! No vio esa Magnus. Ni yo tampoco. ¡Ay, ay, ay! Magnus con peón abajo. Otra vez mufando, ¿eh? Dije, no, no. Me da la impresión de que no se dan las condiciones como para que pierda ahora. Y Rebeca lo está complicando. No sé si irá a ganar Rebeca, pero lo ha complicado. Le agarra un peón de ventaja. Magnus 3000 de elo, así es. Así es. ¿Qué pasó acá? Magnus abandona la partida. Oh, increíble. Increíble. Magnus pierde con Rebeca. Vamos a ver si el boss, a falta de 4 minutos, acorta. No, ya no acortó. 128, Magnus 134, Rebeca 116. Rebeca ahí se va asegurando el tener un tercer lugar y algo de dinero, ¿verdad? ¡Uy! ¡Ojito! Magnus 134, vos 132 y a Magnus le tocó de nuevo. ¿Adivinen con quién? Increíble, si el boss gana y Magnus pierde, Magnus Carlsen no sale primero. Bombazo. Magnus Carlsen debe estar maldiciendo a los dioses con esto de que le haya tocado otra vez con Rebeca Harris, que le ha ganado las últimas 5 partidas. Rebeca se está recuperando. Siempre le tuvo paternidad lichesa a Magnus y ahora se va recuperando. Va 18-12 el marcador global. Magnus Carlsen, la gente ya lo está compadeciendo. Dan por hecho la victoria de Rebeca. Increíble. Y Rebeca aquí piensa. ¿Qué piensa Rebeca? ¿Que gana una pieza? entiendo. Está protegiendo. Ataca a la dama. Protege en F7. Y se podría decir que se entrega. Puede salvar el alfil. ¡Ojo! O sea, que tenemos ventaja material de Magnus, pero la iniciativa es demasiado grande a favor de las blancas. Ah, no, pero ya desaparecieron las damas. Va a ganar Magnus. Va a ganar Magnus.
Va a zafar. Va a zafar. Tiene ventaja de tiempo y además de pieza. A ver aquí. El tema es que Rebeca tiene más tiempo. Y aquí va a querer aguantar, ¿no? Ni jugar con... Tiene un poquito más de segundos para pensar que Magnus. Algo puede hacer. Y Magnus yo creo que va ahí por... No sé, tratar de pelarle los peones. ¡Oh! Está perdido Magnus. Abandono, no, tiempo, bueno. Y gana Rebeca. Vamos a ver, aquí se acabó el torneo. ¿Qué pasó? ¡Vos salió campeón! ¡Increíble! Pasó lo que estábamos diciendo, señoras y señores. Vos campeón. Magnus Carlsen está en el segundo lugar luego de haber liderado todo el torneo. Y qué cosa debe estar exclamando Magnus. A ver si me lo dicen en el chat, por favor. Todos juntos. Increíble. Oh. Magnus Carlsen se queda con $250. Increíble. 1100 espectadores, fantástico muchachos. Apoyando todos con un like los que lo no han hecho. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.